alegría volvernos a encontrar con ustedes en este espacio, Tu Palabra Me Da Vida, para compartir el mensaje que el Señor quiere darnos en este domingo. El Señor a diario nos habla, por eso dispongamos nuestro corazón para escucharle, para aprender de Él y afianzar nuestra fe. Invoquemos entonces la presencia del Santo Espíritu. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruir las nuestras, hacer descender sobre ellas nuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Pero cuando vio venir a muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad más bien fruto digno de conversión. Y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios puede de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está puesta la raíz en el árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a aventar su parva. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este segundo domingo de Adviento nos sigue invitando y nos encamina de nuevo a la espera de aquel que es nuestro Salvador, de aquel que dio la vida por ti y por mí en la cruz. Hoy el Evangelio nos invita a caminar por senderos tortuosos, por senderos que a veces son espinosos para nuestra vida y que quizás pensamos muchas veces tirar la toalla. Máxime, cuando pensamos en los problemas y dificultades que al interior de nuestra familia se nos presenta. El Evangelio nos presentaba cómo Juan preparaba el camino de Jesús, el camino de aquel que dio la vida por nosotros, de aquel que soluciona nuestros problemas, de aquel con el cual podemos contar en los problemas de dificultad, en los problemas más arduos y dolorosos que nosotros a diario tenemos. Él, Juan el Bautista, prepara el camino para aquel que no bautizará con agua, sino con Espíritu. El Espíritu de Dios que a diario habita entre nosotros. El Espíritu de Dios que no se cansa de animarnos. El Espíritu de Dios que sondea nuestra vida. Por eso, y es la pregunta central de esta reflexión: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy caminando hacia Jesús? ¿Cuáles son mis expectativas para seguirle? ¿Me esfuerzo por continuar su camino, para recorrer sus senderos? Porque el Señor preparó un camino desde su creación y desde que creó nos está salvando. Y no le bastó crearnos, sino que al contrario tuvo un acto de benevolencia, se abajó. Estuvo con nosotros, se hizo hombre, pensó como nosotros, actuó como nosotros. Y sin importar, mandó también su Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos.
Así pues, tenemos todos los medios para seguirle. Tenemos todas las capacidades para continuar. Por eso, hoy les invito, queridos hermanos, a que reflexionemos, a que no vivamos para nosotros mismos, sino para el Señor, a que nos amemos unos a otros como Él nos amó. El amor que es eterno y que nunca se cansa. En la espera del Señor, continuemos pues celebrando esta espera, esta venida del Señor que pronto llegará y que no se quede solo en momentos de felicidad y de gozo, sino que al contrario, impregne nuestra vida, impregne nuestro corazón. Les invitamos también, hermanos, para que nos sigan en nuestro Facebook, Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en nuestra página web www.cristosacerdote.org, en nuestro canal de YouTube, Seminario Cristo Sacerdote, y en el canal comunitario Mundo Más.